Jeje. ¡Oh, yeah! ¡Good morning, Ponyville! ¡Oh, my God! ¿Te gusta My Little Pony? No, pero son muy tiernos. Bueno, seguiré insistiendo. ¿Cuál es tu pony preferida? Hay un lugar en la internet de la cual muchos loquenderos van y viven sus vidas. Este lugar está habitado por muchos loquenderos. Pero la verdad fue lo que se esperaba. Con los rumores de híbridos y una trama sacada de una mala historia de ciencia ficción de como dinosaurio mutante. Amigos de YouTube. Así es, tengo nuevo avatar, pero no vengo a hablarles sobre eso XD. Hoy tenía ganas de un video que se tratara de Skrillex. Así es, escucharon bien, Skrillex XD. Brony, ¿dónde? Wikipedia on. Wikipedia jajaja. ¿Cómo eres tú? Muy buen video. De ahora lo sé sin leer lo de la Wikileaks que has das. Comenzó su carrera como productor de música electrónica, bajo el alias de Skrillex en clubes de Los Ángeles. Lo único que hiciste fue copiar y pegar lo de la Wikipedia, lo leí también en la Wiki. Sí, eso hice. Pero igual está re bueno por da mucha flojera leer. ¿Alguien sabe cómo se llama la canción del fondo del minuto 2:44? Si me lo dice se los agradecería infinitamente, gracias. Monsta Skrillex and Nero Remix. Skrillex XDDDDD. Jajajajaja Skrillex. Ara Skrillex Aya. Bajo el alias de Skrillex, Skrillex, Skrillex. Pobre Twilight. Qué bueno que se cayó, jajajaja, pero no lo digo por la persona, lo digo por Twilight. Olis. Hola, Karase. Aquí hablando contigo que no ve XDD. Ah, obvio XD. My Little Pony, yeah, porn. Ah, se cayó, jajaja, ah, no puedo respirar, jaja. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo top 10, de la música electrónica, del género electro. Sinceramente pésima elección. Tienes el mismo gusto que yo en electro, de cómo se llama la primera canción cuando empiezas tu video, bro. No me like Joshua Robot Monster. Es el mejor el 10. Oye viejo, me deberías de escuchar Sil Fox, R.S., Onfuello, Cash Cash Overtime y me gustó el 1 y 10, ojalá hagas más tops de estos. No pese que temas más malos aprende a electrogas tu vida. Les traigo un video de cómo mezclar música electrónica del género dubstep. Antes quiero decir, si no te gusta el dubstep mejor no. Oye, me podrías decir un programa para grabar música. ¿Por qué no usas FL Studio? Es para producir, no para mezclar. Gracias, me ayudaste mucho, ahora sé que madres, no debo hacer XD de escuchar del asco. Tome mi like, señor, toda la razón, jajajajajaja. Man, ¿me podrías pasar esas carpetas de dubstep? Te dejo el link de mi video de cómo descargar una de mis temporadas dubstep si te ayuda en algo. Así no se mezcla, tonto. Otro pendejo con los ponis. No tomes a mal lo que te digo, las críticas no deben molestarnos debido a que de alguna u otra manera nos ayuda a mejorar. Buen video, ya me suscribí y like. Check it out. My Little Pony es famoso en estas personas ya que nunca tuvieron una infancia. ¿Quién dijo es no tener infancia? Hagamos famoso a Barney. ¿El dinosaurio morado? Sí. Es una hostia.
No te voy a criticar, es un consejo, pero no pudiste pasar así de canción, jajaj. La música electrónica se divide en secciones de 32 beats golpes, y para cambiar de una canción a otra, no debes hacerlo así, porque sí, cuando acabe una sección tiene que empezar la de la nueva canción, y poco a poco van subiendo el volumen. Cuando acaban la sección de la otra canción, automáticamente bajas el volumen. Prueba este pequeño tip, ya verás cómo tus mezclas suenan mejor. No te voy a criticar, pero te voy a corregir. No son secciones, se llaman ciclos y pueden variar de 4, 8, 16 y 32. Y para cambiar y hacer que se ¡Silencio! Hola colegas amantes de los WOPs, esta vez explicaré cómo se dividen los subgéneros de la electrónica. ¡Qué vergonas! Les falta más música de 8 bits. A la food, mucho para mi body. Aguante la artile. Astronaut, Jeter, Maintenance, O5, Spaghetti son los que me hicieron dar like al video. Kubon me dice cómo se llama la del minuto 1:35. Y el trance que... Pinche Brony, nah es broma, aunque falto Big Grand. Tengo un método para saber cómo llamar a toda la música electrónica, la llamaré dubstep. ¿Cómo se llama la canción del 2:04? Me encanta Aga. Esto está todo mal, no sabes nada. ¿Eres hombre o mujer? Oye, pero no LDM es electromusic dance. Sí, creo, y yo se refiere a canciones multigénero que cambian sus bases, indefiniendo cuál es su género original. Por ese tipo de canciones muchos las catalogan como EDM, aunque también sí, es electrodance music. Gracias a Nolian, me gusta de hace mucho este tipo de música, pero recién a inicios del 2014, empecé a saber qué género cerran. Me informaste mucho, gracias bro, like por lo que pusiste en Electro, Astronaut. Falto trance, del Mao 5. Hola madafacas niggas bitch. Después de casi un año de haber subido cómo diferenciar subgéneros de la electrónica, me... A todos los chilenos les gustan los pondis sensuales. Pero si soy mexicano. Claro, siempre nos encantarán los pondis. Igual que la ecuestria, aquí solo se obtiene cierta cantidad de poder. Qué hermosas tetas, admítanlo don 7U7. Qué hermosas tetas. Actualización de estado. Voy a hacer como que no leí esto. Es normal que repita el minuto. Todas nos tocamos una cosa extraña. ¿Y el de las drogas dónde está? No le con que te drogas en el callejón. Oh Dios, a alguien que le gusta Barely Alive. Barely Alive. La canción que Kanye toca, ¿cómo se llama? Pero supongo que yo solo tenía uno, doña. Lo leí. ¿Cuánta epilepsia se parece a Geometry Dash? ¿Quién carajos es Senpai? Desde tiempos inmemorables, la música electrónica ha tenido mucha popularidad, siendo un género indispensable muchas veces hoy en día, uno de los géneros que les agrada a muchísima gente. La primera canción que hizo que me gustara el electro fue la del Mosquito. El tema que me cambió al ámbito de la electrónica fue Fist of the Year Tequinox. Te falta los DJs como Arduelo, Armin Van Buren. Falta a Vixie, Glitch Hop. Yo empecé con Yolanda B. Cole, bueno, Speak Americano, Black Eyed Peas y Gotha Fell. Satisfacción y amo el video Noli. Por cierto, ¿conoces a Space Lasers? Deadmau5 come shorts. Dad poría te iría a buscar tema épico. A finales del 2011 y inicios del 2012, fue cuando Skrillex, el ex rockero, traería la nueva música electrónica de moda, el dubstep. Skrillex is love, Skrillex is life. Mi abuela sabe más que vos. Espase Manaduel. ¿Dónde está? Skrillex es nuestro pastor. Dubstep is not dead.
Yo creo que este año el trap se hace más popular del todo o quizás el de Ep House. ¿Ustedes qué opinan? Quién sabe, quizás los dos. A mí se me hace más popular el Kawaii Step. Un máster con el drum and bass, y a pesar de que sus temas son exclusivos de Monster Cat. Gracias a vos, Noli, me gusta muchísimo la electrónica. Noli, mi maestro del Woo, la Ika Baus. La verdad no soy muy fan de estos dos subgéneros, soy más el progresivo y el house o algo así, pero sin duda me encantó la 4 y la primera, esas canciones o ese estilo me gusta mucho. ¿Por qué eres tan genial? Cuando pusiste Ptica al final se me puso la piel de gallina y me mojé 56 veces. Pero esto es más dubstep que electro, no es electro esto. Bueno chavos, muchas gracias por el apoyo que he recibido todo este tiempo a lo largo de YouTube, y no se preocupen que sé que les debo la segunda parte de lo que buscamos en los drops, para que sepan que si se va a hacer, lo vuelvo a mencionar por aquí por aquellas personas que no notaron la publicación de Facebook. Ah, hablando de eso, quería pedirles unas disculpas a aquellas personas que me mandan mensajes o recomendaciones o lo que sea dentro del ámbito de la electrónica, ya que como se han dado cuenta a algunos, les llego a responder en meses si no es que en años. Pero en serio, la verdad es que no saben que recibo bastantes y bastantes preguntas de ustedes por muchos medios, así que me turno para poder responderles a todas esas personas que tengan dudas o simples cosas como un hola, así que no se preocupen que al fin y al cabo, que les responderé o muy tarde o muy temprano. Muchas gracias por su lealtad, su preferencia en escuchar mis gustos, yo aprecio mucho todo eso ya que en realidad me esfuerzo por buscar, mezclar y renderizar estos mixes para ustedes, así que yo los quiero por escucharme.